Good morning and happy Monday. Welcome to Ruzel Live. Today is July 25th, 2022. My name is Nicholas Giberson with Ruzel Education. And today, all the way from Monterrey, Mexico, we have a very special guest, Scambassador Damian Bravo. And he's going to be presenting in Spanish today. But as we all know, barbering is a universal language. So if you have any questions, feel free to drop them in the comment box. I will ask them to Damian, and he will respond in English and Spanish for everybody that is watching. Take it away, Damian. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Pues bueno, aquí, como acaban de presentarme, mi nombre es Damián Bravo, soy de Monterrey, Nuevo León, México. Soy embajador de este país de México. Y hoy vamos a hacer una pequeña demostración de corte y de producto también, cómo estilizarlo, cómo peinarlo, cómo aplicar el producto y presentar algo de la variedad de productos de Russell donde ustedes lo pueden emplear en sus barberías o salones. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un corte aquí de mi compa. Vamos a hacer un pequeño long trim, no tan long trim porque ya está algo corto, pero voy a tratar de que todavía se pueda peinar hacia atrás sus laterales. Y de la parte de arriba ahorita vamos a ver cómo se acomoda. Es bien importante saber, en esta pequeña demostración que voy a dar, que el pelo es el que manda y en esta ocasión, al último voy a saber cómo voy a peinar esta parte. Entonces, acompáñenme en esta hora que vamos a estar ahí dando esta pequeña demostración. Un saludo a toda la raza que se va a conectar. Como quiera, el video ahí se mantiene. Para los que tengan alguna duda o algo, después les doy mis redes y me pueden hacer alguna pregunta. Entonces, vamos a iniciar. Primero que nada, también les agradezco a Russell. Russell México y Beauty Art, un saludo también, ya que ellos son los encargados de distribuir esta pomada acá. Primero que nada, vamos a empezar un poco con los productos de Russell. Russell tiene una variedad gigantesca de productos. Yo creo que es una de las marcas en el cual su abanico de productos es muy, muy, muy amplio y tiene producto para cualquier tipo de cosas. En esta ocasión voy a presentarles un poco los productos que voy a usar. Va a ser un poco en orden. Voy a iniciar con el Hair Tonic, Grooming Tonic. Ahorita les voy a explicar cada uno para qué es. Voy a trabajar también, voy a hacer un mix. Con los productos de Russell, uno puede crear mix. ¿Qué mix es? Pues bueno, voy a combinar una pomada grasa, que es la rosa, y también voy a combinarla con una pomada base de agua, que es la roja. Esta es fijación media, en el cual me va a ayudar a poder moldear bien mi pelo y el peinado que quiero hacer. Dentro de todos estos productos, también voy a terminar con un astringente, que también es de Russell. Esto es para terminar mi servicio. Y yo creo que son los productos de Russell que vamos a trabajar el día de hoy. Dentro de todo esto, de la gama de productos que voy a estar mostrando, también voy a estar mostrando las herramientas, que es súper importante para nosotros, el conocerlas y el para qué sirven. Entonces, también voy a ayudarles ahí un poco con el tipo de herramientas en el cual yo utilizo el día a día y que les puede servir un poco para hacer sus trabajos más fácil. Entonces, empecemos. Como les dije, voy a empezar por orden. Voy a utilizar un Hair Tonic. Para los que no saben o no conocen del producto un Hair Tonic, esto ayuda para cuando el cliente o la persona que tienen sentado en su silla trae algo de producto y no tienen la facilidad de lavar el pelo, el tiempo o algo por el estilo, ayuda a disolver el producto para poder crear, empezar tu peinado más limpio, ¿ok? ¿Cómo se usa? Hay de dos formas. Puedes empezar aplicándolo directamente o puedes ponerlo también dentro del agua. ¿Por qué dentro del agua? Porque aparte de toda esta funcionalidad que te estoy diciendo, tiene un aroma muy rico, en el cual pues es parte de tu servicio y de la experiencia que le puedes dar a tu cliente. Todos los productos de Russell da que tu servicio crea una experiencia y pues si haces un corte chingón y todo y le pones productos chingones, pues la experiencia aún más crece y haces crecer tu clientela. La forma de aplicar este es muy fácil. Primero que nada, le avisas a tu cliente que pueda colocar su cabeza para atrás un poco y empiezas a aplicar. Aparte de que hace esta función de disolver un poco el producto, tú vas a hacer un pequeño masaje. ¿Para qué? Pues para empezar esto. Esto hace o genera también pues la relajación de tu cliente. Aquí empieza la experiencia de tu servicio.
y el cliente pues no nada más se va a llevar un corte de pelo, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de aplicarlo. Es la más común, la más tradicional, vamos a llamarlo. Otro trick que les puedo dar, un tip, viene siendo que este producto, lo que es el Hair Tonic, lo pueden poner en el refrigerador. Si ustedes se encuentran en lugares muy, muy, muy calientes o están en verano y quieren crear aún más esta experiencia, ustedes la ponen en el refri y al momento de ponerlo en lo que es en la cabeza del cliente, darle un masaje de raíz a punta, el cliente se va a enfriar así de que le va a bajar todo ese calor que viene de afuera y vuelvo lo mismo, empieza su experiencia. Entonces, yo ya se lo apliqué ahí, directo, lo que voy a hacer yo, porque es lo que normalmente hago, yo sí lo aplico directo en agua, ¿para qué? Para que mi agua tenga ese aroma agradable, creando que toda la gente siempre me pregunta de qué es lo que estoy poniendo, vendo este producto. Es un producto no nada más de barbería, es para también el día a día de los clientes. Un pequeño también tip para la gente que usa base de grasa y al día siguiente sabemos que no es tan fácil de disolver, puedes poner este producto en tu casa y te puedes volver a peinar sin ningún problema. Entonces, hay muchos, muchos, muchos puntos importantes para esto. Ok, una vez ya pusimos lo que es el Hair Tonic, vamos a empezar. Con nosotros, el Russell, es bien importante el orden de lo que viene siendo tu corte. Siempre, 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 hay que asegurarse que tengas bien, bien, bien ordenado. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a empezar con una línea base. El corte de hoy que voy a realizar, lo puedo realizar de dos formas. Lo puedo hacer a pura tijera o puedo combinar también la técnica de peine con máquina. Normalmente este corte lo hago con tijera, pero esta vez lo quiero hacer con peine y máquina para hacerles ver que el resultado es igual. Una tijera y una máquina es totalmente lo mismo. Los dos cortan, nada más que uno lo corta mucho más rápido en el proceso de corte, ¿no? Pero si la sabes usar bien, esta técnica, créanme que puede hacer ese trabajo de tijera. Entonces, voy a buscar mi línea principal. Los peines, señores, los peines bien importante. Si ustedes trabajan también conociendo sus herramientas, pueden trabajar mucho más limpio y mucho más fácil. En esta ocasión trabajé con mi peine un poco más cerrado porque quiero ver bien, bien, bien cómo se va a mover. Desde aquí yo estoy viendo ya cómo su movimiento. Si ven, nuestro cliente el día de hoy ya trae un previo corte. Yo ya se lo había hecho, entonces ya lo traí. Entonces lo que voy a hacer es pues limpiarlo un poco, quitar un poco volumen para volver a peinarlo. Y pues en este calorón de, al menos en Monterrey, que hace mucho calor, pues se siente mucho más fresco. ¿Ok? Voy a usar mi técnica de peine con máquina, buscando mi línea base. Aquí se las voy a mostrar. Esta va a ser mi línea base. Esto voy a trabajar todo alrededor para que después de esta línea base, voy a conectar la parte superior, la parte posterior. Y a mero abajo uno ya decide si haces un desvanecido, un taper, un low fade, un skin fade. Lo puedes dejar largo, lo puedes detallar a corte en punta, lo que es la patilla. Ya al final de cuentas ustedes saben lo que pueden hacer, ¿vale? Pues vamos a empezar. Si ven, a este ángulo. Algo que yo ya hice previo, ya que el tiempo que tenemos es un poco limitado. Yo la otra parte de la cabeza, yo ya la realicé, ya la terminé. Entonces, esto nos va a ayudar bastante ahorita en esta demostración para poderles explicar un poco también del estilizado y del peinado de este corte. Entonces, si tienen preguntas o dudas, con confianza háganlas y aquí estamos para resolverlas.
las pueden hacer en español, no hay ningún problema. Nicolás me va a ayudar ahí a traducirlas y me las va a hacer saber. Las pueden hacer en inglés también y pues con todo gusto. Aquí yo ya generé mi línea base. Esta es mi línea base, ¿sí ven? Va viajándose hacia la parte de atrás. Como les dije, yo atrás, bueno, ya está conectado. Y es súper importante tener bien su orden. Una vez que tienen su línea base, ahora sí, para mí es bien importante empezar a seccionar y empezar a conectar todo el corte, ¿vale? Entonces, la siguiente sección que vamos a realizar es en la parte posterior. ¿Puedes agachar un poco tu cabeza? Vamos a viajar detrás de la oreja hacia arriba, ¿ok? Aquí ustedes van a determinar, esto va a depender todo, o sea, una cosa es que ustedes sepan seccionar, que sepan dividir, que sepan ver las partes y llevar su orden, pero otra cosa también es de que ustedes sepan qué van a hacer. Supongamos que nuestro cliente, el occipital, lo tiene muy hacia adentro, muy sumido y le falta volumen, pues vamos a crear volumen. Si vemos que está muy sobresalido, vamos a ver la forma que también no se vea tan afuera su occipital. Entonces, todo es dependiendo del cráneo de nuestro cliente y saber qué se va a hacer. Porque no podemos hacer esto uno a otro totalmente lo mismo. Es la base para que tú empieces a saber si vas a dar volumen, vas a quitar volumen, vas a quitar, agregar, lo que sea. Entonces, yo, como les dije previamente, ya trabajé un poco con mi compadre, como decimos acá, y vamos a trabajar. Ok, entonces, una vez que tengamos esta sección, vamos a empezar a seccionar diagonal. Ok. ¿Qué vamos a buscar? Nuestra línea base. Recuerden que todo el video les voy a hablar de esta línea base, porque todo va a ir directo hacia ella. Esta es de las principales formas de trabajar de Russell y pues de las más efectivas. Entonces, vamos a bajar. ¿Dónde está mi base? Y seguimos. Les menciono, yo ya trabajé de la otra parte, entonces ahorita ya se están empezando a conectar y encontrar toda mi parte posterior. Una vez que ya tenga trabajada mi parte posterior de la coronilla, vamos a trabajar el lateral. ¿Cómo vamos a encontrar nuestra sección? Hay que buscar el punto más alto de la cabeza. Hay unos que son, la verdad, los tenemos un poco más atrás, más en medio. Bueno, tan adelante no, ¿verdad? Pero de repente encontramos así. Entonces, la forma de encontrarlo, súper fácil. Ustedes pueden colocar su peine y aquí me lo muestra, está como por aquí. Entonces, ¿qué vamos a seccionar? De la entrada de nuestro cliente. Ok, una vez tengamos seccionado, la forma en la cual vamos a trabajar es vertical. Vamos a buscar en sección hacia arriba. Ok. Buscamos nuestra línea base, en este caso está.
Estamos. Bajamos otra sección. Estamos en la base. Seleccionamos, cortamos. Una vez tengamos nuestros laterales, encontramos en esta parte nuestra parte frontal. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Igual. Vamos a buscar nuestra parte más alta. Una vez tengamos dividido ya nuestra parte frontal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta parte es súper importante. ¿Importante para qué? Bueno, aquí es donde ustedes van a crear sus peinados que vienen siendo los pompadours, los quips o cualquier peinado que ustedes quieran tener ese volumen en la parte de frente y donde ustedes lo puedan controlar. Bueno, aquí ustedes encuentran esta parte. En este caso, les mencionaba, yo ya tenía un poco el corte previo, no tenía mucho que yo se lo había cortado, entonces ya trae un largo en el cual pues yo considero que está bien. Entonces no voy a cortar mucho, pero les voy a mostrar los pasos. Vamos a dividir de la parte en otra esquina. Y esto nos va a dar igual. Vamos a bajar y vamos a buscar nuestra guía. Aquí ustedes, yo les recomiendo sobredireccionar un poco para crear ese lado largo, porque si no, pues les puede quedar muy corta esta parte y cuando peinen no se va a ver como esa conexión y ese viaje que da hacia arriba. Y en la parte más superior. Entonces, aquí, como les menciono, voy a seccionar otra parte. Ahí está, este ya estaba. Entonces ya. Y nos vamos a ir al otro lado. ¿Es que me baja un poco? Igual. Así que sí, baja tu pulmón. Esa tecnología no la tiene nadie. Sí. Trabajamos igual hacia nuestro lado. Sí, mi cliente, yo había traído un poco de producto o lo que sea con este Hair Tonic, me ayuda bastante a poder trabajar bien mis secciones. El cliente se siente fresco por el producto que le acabo de poner en su cabeza. Si viene acalorado y todo, pues mucho mejor. Y pues iniciaste bien tu servicio. Entonces, ahorita recordemos, trae pura agua y Hair Tonic de producto inicial. Una vez ya tengamos nuestras secciones del frente, vamos a hacer una última en la parte superior. Un poco el pelo. Y aquí es donde vamos a determinar también nuestro ángulo para defender nuestro copete. Buscamos una sección. No en el centro, tampoco en la orilla.
Y aquí es donde. Ok, una vez ya tenemos conectado todas nuestras partes, si ven, una vez ya como entendiendo cada parte, cada lugar y todo, es muy fácil empezar a cortarlo. Aquí yo creo que lo difícil es entender el pelo, el cliente, qué tipo de corte quiere, qué tipo de corte le puede recomendar, qué le va bien para él, qué es su peinado que puede ser el día a día. Y pues recordemos, muchas veces también cortamos, queremos cortar para nosotros un corte que nosotros queramos hacer, pero realmente es para el cliente, es el que lleva el día a día. Entonces, yo ahí sí entro con un pequeño consejo de una cosa es hacer un corte de exhibición, que ahí tú quieres, puede ser lo que tú quieras porque es tu corte, es para demostrar productos o cualquier otra cosa, y hay cortes para el cliente. Que pues eso yo creo que la mayoría de los que estamos por acá es lo que hacemos el día a día. Ya, cuando ustedes den una clase o hagan algo diferente, como una demostración o algo, pues ahora sí, pues nada más pídanle permiso al cliente de lo que van a hacer y pues háganlo, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta trabajar mucho el día a día, en cuanto el cliente pueda peinárselo y no hay ningún problema. Aquí simplemente estoy haciendo un pequeño check de todas las partes, si hay algún detalle. Ahora, recordemos, aún así que nosotros hemos cortado todo esto, no terminamos. Vamos a secar ahorita y ahí es donde vamos a seguir cortando porque es la forma en la que nosotros lo hacemos. Saber secarlo y ahí vamos a ver detalles. ¿Pueden salir detalles? Sí, pueden salir detalles. Pueden no salir detalles, pueden no, pero simplemente es un check donde ustedes pueden rectificar o pueden todavía moldear más su corte. Entonces, no pasa nada, no tiene que ser a la primera, no se estresen, no se sientan que no les sale. Ustedes sigan practicándole ahí. Entonces, ahí yo ya terminé en el hecho de hacer mi base. Mi base es seccionarlo, cortarlo. Yo, como les dije, yo ya hice la otra parte. ¿Y qué voy a hacer ahora? Una vez ya teniendo esto, me voy a apoyar con otro producto de Russell. Este es un spray, Grooming Tonic. Hay dos presentaciones, banda, para que no vayan a ver que esta no la habían visto o que habían visto nada más la otra. Hay dos. Está la normal, vamos a decir la que primero salió, es un grooming tonic. La aplicación de este es como el hair tonic, que son splashes, pero es más densa, es más espesa. Esa normalmente uno se lo pone en la mano y empieza a aplicar. Normalmente esto funciona bastante en los salones o en las barberías, que es la aplicación común, pero Russell dijo, ok, este producto también me lo quiero llevar para que los clientes se lo lleven a casa. Y había veces que había un pequeño problema de que los clientes decían en su mano y les caía mucho en sus baños y esto. Entonces, ¿qué hicieron? Una presentación en spray. Entonces, esta presentación está diluida un 30% menos, pero la fijación es la misma y hace la misma función. Entonces, esta ocasión les voy a presentar esto. Es muy fácil de aplicar. Igual, la experiencia en cuanto a aromas en Russell es súper, súper, súper notoria. Este tiene un olor como a que a manzana, si no me equivoco. Más o menos. ¿Qué es lo importante de este producto? Que llegue a raíz. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer este producto? Yo ahorita ya voy a empezar a secar. Y lo que es un termoprotector. Entonces va a ayudar a cuidar el pelo del calor de la secadora. Y entonces, regla número uno para secar y poder dar volumen en lo que queremos hacer es que quede seco desde raíz.
Si ustedes no secan de raíz al momento de peinar, a lo mejor en la parte de la punta está seca, pero si su raíz no está seca, ¿qué va a pasar? Se va a desplomar por el peso de lo húmedo que trae. Entonces es bien importante tener nuestros cimientos. ¿Qué les recomiendo yo? Una vez aplicando el Hair Tonic, den otro pequeño masaje que llegue a raíz. ¿Para qué? Para que el producto haga reacción de la mejor forma. ¿Qué otro tip les puedo dar en este día? Esto, si ustedes tienen la otra presentación, también pueden echarla a su agua, la pueden combinar con el agua, que es prácticamente esto, o sea, ese es el resultado. Pero si tienen el otro, pónganlo en agua, para que diluya un poco, y desde que ustedes inician su servicio, ya están poniendo este grooming. O sea, ya están cortando con el groom, entonces desde un principio va a ir ya cayendo a raíz para cuando ustedes sequen, ya no tienen que poner, ya van directo a la secada, a la secadora, perdón. Entonces, ahorita estamos tratando de esparcir bien nuestro producto y creo que vamos viendo tiempo, media hora nos queda. Vamos a empezar con nuestra secada. Hey, Damien, we ¿Cómo got a vamos a? question. Ok. It was in Spanish, but I'm using my Google Translate to translate it so I can ask you. Does the client with this type of cut always have to use a blow dryer? Can you repeat me again because I. The client with this type of cut, do they always have to use a blow dryer? They asked in Spanish. Oh, okay. I'm going to answer in Spanish, okay? Ok. No, nuestro cliente no regularmente no puede, o sea, puede peinárselo sin usar la secadora. La secadora obviamente es una ayuda muy buena para poder dejar un peinado muy marcado, vamos a decirlo. Pero recordemos, si ustedes hacen sus cortes bien enseccionados y todo en orden, ustedes lo pueden peinar y pueden tener un peinado ordenado. Entonces, que si les ayuda la secadora, sí les ayuda. Que si nuestro cliente normalmente usa secadora, puede que sí, puede que no, pero no pasa nada. O sea, obviamente, si el resultado con secadora, sí va a ayudar bastante y ahorita van a verlo. Muchas veces es la parte también, como nosotros barberos, de educar a nuestro cliente. ¿De qué forma? Pues desde la misma forma de que a lo mejor antes usaban productos económicos, que eran gel, normalmente los que son de México saben esos productos económicos de farmacias, pues nada más se los peinaban y ya, pero empezaron a ir a nuestras barberías y ¿qué pasó? Pues empezamos a educarlos con productos como pomadas, aceites para barba y todo esto. Entonces es todo un ritual de nosotros, el hombre también, en poderlo hacer en nuestras casas. Esa es la educación en producto, pero también podemos hacer una educación en nuestros clientes. Yo en lo personal, hay clientes que saben lo importante de la secadora y empezaron a usar secadora en sus casas. Obviamente, esos clientes deben de saber que tienen que tener más tiempo porque si aplica un poquito más tiempo para poderse peinar. Hay gente que dice, pues, no sé, en la mañana me levanto y tengo que ir al trabajo inmediatamente, no puedo peinarme en esto, pero como quiera, si el corte está en orden, puede peinarse bien. Si a lo mejor es una situación especial, ellos saben que con una buena secada se puede ver aún mucho mejor. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a secar. Así como empecé mis secciones, que fue mi línea base, mi parte posterior, mi parte lateral superior y la parte frontal, así igual voy a secarlo, ¿ok? Es bien importante. Muchas veces preguntan por la temperatura. Va a ser temperatura media, vamos a decirlo, porque sí quiero secarlo. Entonces, a lo mejor se va a escuchar un poco de ruido, pero vamos a empezar. Ahora, importante, herramientas que también les dije. Voy a usar se le llama bend brush, que es un peine ventilador, si no me equivoco. Esto me va a ayudar a poder abrir bien lo que es el pelo y poder llegar a la raíz. Entonces, vamos a empezar con nuestro peine. Hey, Damien, before you get the blow drying, I have one more thing. Just to let you know, we've got viewers watching from all over the world, from US, Mexico, Vietnam, Canada, Colombia, and Brazil. Hello everyone. Thank you for watching us and hope you like it. Okay, entonces vamos a empezar a cortar.
Bueno, chicos, si ven, ya terminé mi secado. Hay que asegurarnos que la raíz esté bien seca. Por eso también utilicen una herramienta súper importante que tenemos todos los días, nuestras manos. Es el tacto con el pelo. Entonces, asegurémonos que esté bien seca de raíz. Más importante en la parte frontal, porque ustedes quieren dar algún volumen o algo, esa es la parte donde tienen que tenerlo aún mucho mejor. Esto fue más o menos la secada. Sobre esto les mencionaba, vamos a atacar algunos detalles que podemos llegar a ver ahí en nuestro corte. Entonces, yo simplemente voy a dar un check y creo que lo que le tengo que quitar es un poco de volumen. ¿Para qué? Para que se me facilite un poco lo que es mi peinado. ¿En qué parte? En esta parte. ¿Cómo puedo ayudarme en esto? Fácil. Muchas veces queremos usar la tijera y vamos a la raíz o a mitad. No. Trabajemos nada más en punta, señores. Es lo único que quiero que me ayude. Es muy poco lo que tienen que quitar. No utilicen mucho esta herramienta. Cuiden mucho también. Hay muchas tijeras muy afiladas que si ustedes, con dos pasadas que le den es suficiente. Entonces, hay veces que nos emocionamos de más y le damos y dejamos ahí unos huecos o ya dejamos el pelo muy, muy, muy débil. Y pues la verdad no es la intención. No es la intención. Entonces ahorita simplemente estoy en una pequeña pasada. Hay varias técnicas para hacer esto. Si ustedes han visto los videos de Bertus, es la técnica con las manos y empieza a quitar volumen. La verdad es la técnica que a ustedes mejor les parezca, mejor les funcione. La intención es hacerlo bien. While Damien is using his blenders to remove bulk, let us know what product you want to see him style this haircut with. Let us know in the comment box below. Ok, una vez que ya terminemos con esto, ahorita como que le voy a dar una pasada con la secada, porque ahora sí voy a sellar mi corte. ¿Con qué lo voy a sellar? Con otra herramienta que tenemos. En este caso, vamos a usar este peine de Edman. Este nos ayuda bastante a sellar nuestro corte. En este caso, como yo estoy haciendo un corte peinado en los laterales hacia atrás, quiero que se mantenga de esa forma, ¿ok? Algo bien importante. ¿Recuerdan que al principio les dije que el pelo del cliente es el que manda? Pues sí, es el que manda. De que lo podemos manipular y que podemos hacer que se haga de una forma, lo podemos hacer sin dudas, pero recuerden que estamos tratando de hacer un servicio que en la casa de ellos lo puedan también realizar. En este caso, si puedes poner la cámara un poco para arriba, Manuel, si ustedes ven, aquí él tiene su corte un poco ondulado. Si lo llegan a ver, no es liso, no es liso. Entonces, quiero sacar mayor provecho de esa forma que él tiene. En su caso, no sé, puedo peinarlo hasta con un jelly roll. Puedo peinarlo con un pomp, pero más relajado, o sea, un poquito más texturizado también puede ser. Podemos trabajar de muchas formas, ya de lo que él piensa. Entonces, ahorita yo voy a decidir qué productos voy a usar. Creo que voy a usar mi pomada roja, que es base de agua, fijación media, y la voy a acompañar con un poquito de esta. ¿Por qué con este? ¿Por qué hago este mix? Porque si ustedes ya han trabajado con pomadas base de grasa, o en este caso, si no lo han trabajado, el detalle que le da el pelo, la textura y cómo se maneja es muy diferente a una base de agua. No es mejor ni peor, pero es muy diferente. Entonces, en lo personal, a mí me gusta cómo da esa textura.
de la base grasa. Ahora, importante, hay que saber cómo utilizarla. Sí, hemos visto peinados donde la usan y sí, usan dos hasta tres dedos para poder hacer un peinado. Es válido para exhibición mucho mejor, pero lo que yo voy a hacer el día de hoy es simplemente apoyarme para que se vea esa textura, ¿vale? Porque no quiero forzar no quiero forzar el tipo de pelo que tiene mi cliente. Si tienen dudas, preguntas, con toda confianza lo pueden realizar. Vamos, creo que buen tiempo. En lo que aplico los productos, señores, quiero invitarlo a toda la gente de México, que nos está viendo, o los que nos van a estar viendo, al evento que vamos a tener de Russell en México. Viene Bert Selin, viene a dar una demostración de lo que es Russell, lo que es su barbería Skoren, todo este movimiento que han realizado por más de 10 años, el cual marcaron mucho a nosotros los barberos. En lo personal, yo inicié viendo videos de ellos, literal la escuela de ellos, y ahorita pues me siento orgulloso de ser parte de la marca. Entonces, van a estar este 9 de agosto en el Lunario, en Ciudad de México. Pueden encontrar sus tickets ahí con Beauty Art o Russell.mx en Instagram, también los pueden encontrar. Pregunten, todavía hay cupos. Va a ser a partir de las 7 de la noche, si es que no me equivoco, pero es el 9 de agosto. Entonces, por ahí los vamos a estar viendo. Yo voy a estar ahí también, al parecer voy a estar hosteando el evento, entonces me gustaría verlos por allá y saludarlos. Ahorita simplemente voy a limpiar un poco lo que es ya mis orillas. Yo en lo personal batallo un chorro, yo me gusta, o sea, antes de terminar, me gusta al menos ver un poco limpio ya mi corte, porque, pues no sé, es algo visual. Quiero que se vea ya un poco terminado, y se vaya viendo ya esa silueta bien. Simplemente si voy a hacer una pequeña limpieza. Si recuerden, 9 de agosto, Ciudad de México, los vamos por allá. Bertus y Lee van a estar dando una demostración, van a estar haciendo pues todo el show que hacen, ustedes lo han visto en redes sociales. Y pues nada, allá los futuros embajadores, si está ahí alguno conectado, los voy a estar viendo por ahí, los voy a estar apoyando. Y pues con mucho gusto saludarlos a todos. Muchas veces cuando yo en lo personal doy una demostración, hay veces que me gusta también que el modelo no sea el perfecto, porque así podemos hacer dar una buena explicación de nuestro día a día y cómo se tiene que dar el servicio y cómo se puede exponer algo a un pelo que a lo mejor no es el perfecto. Muchas veces vemos estos cortes en redes sociales, obviamente es gente que es para que luzca bastante bien, gente, vamos a decirlo, un modelo, en cuanto a pelo. Y pues la verdad, la cantidad de tiempo que lleva detrás de ese peinado muchas veces, pues es más de una hora, más por las fotos, edición, todo este rollo. Entonces, ustedes, yo siempre les he dicho esto, no se desesperen si en una hora o media hora, 40 minutos, no terminan su corte. Yo por eso hice previamente ya esta parte para poder terminar y poderlos demostrar. Voy a sellar mi corte. Ahora sí, ¿qué voy a sellar? La parte lateral y la parte posterior. ¿Por qué? Porque decidí esto dejarlo de esta forma. O sea, decidí que se vea su textura natural, su forma de pelo natural y que puedan ver cómo se puede ver unos laterales muy bien peinados combinado con una parte muy relajada. Vamos a ver qué tal sale. Ahí le voy a poner un poquito de mute para no molestar ahí el audio.
Acerca un poco tu cámara, por favor. Si ven, este ya es un previo, ya final. Quiero que vean toda esta conexión que va de corto, mediano, largo en la parte superior y cómo va conectado. No se ven esas diferencias o esos escalones que normalmente podemos llegar a dejar. Aquí dos formas de jugar. Pueden hacer un corte mucho, muy, muy clásico y embarrarlo de pomada o producto para que sea muy pegado, a como pueden texturizar también su pelo, poner productos mate, poder poner productos de arcilla, que también en Russell tenemos, y puede dar un look diferente, más relajado, más fresco. No todo tiene que ser muy peinado, para eso es la consultoría que le tienes que dar a tu cliente, qué es lo que va a hacer. Se acostumbra a peinar. Lo que ahorita preguntaron, ¿usa secadora, no usa secadora? ¿Todos los días te peinas, no te peinas? Yo hago todas estas preguntas previamente para saber qué producto se le va a vender o qué producto se puede llevar a su casa. Las respuestas muchos son de lunes a viernes, sí necesito peinarme muy bien porque voy al trabajo. Lo que es sábado y domingo, no suelo peinarme, pero quiero tener un peinado algo relajado. Entonces ahí es donde tú tienes que jugar en saber qué es lo que le puedes ofrecer. En este caso, hasta ahorita nada más hemos usado el Grooming Tonic y esta es como la textura y la forma que te puede dar el Grooming Tonic. O sea, ya lo direccioné, ya lo sellé y en la parte de arriba no lo sequé ya. ¿Por qué? Porque quiero mantener, no quiero moverle a esta textura, quiero que se vea así. Entonces, ahorita voy a ver qué tal se ve. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora sí, vamos a usar nuestra base. Literal, vamos a hacer una base de agua a nuestro peinado, porque los laterales sí lo quiero pegar. Recuerda que esta es una fijación media. Normalmente lo que uno puede usar es aproximadamente un dedo. Así como pusimos nuestro producto del grooming, como pusimos nuestro producto de Hair Tonic, las pomadas son igual. Van desde raíz a punta para que pueda dar ese efecto que te está vendiendo el producto. Es súper importante. ¿Por qué no lo estoy poniendo en la parte de arriba? Sí lo voy a poner. Pero es lo último que quiero hacer. Primero voy a controlar mis laterales y ahorita voy a decirle en la parte de arriba qué es lo que voy a hacer. Lo voy a dejar muy natural en la parte de arriba. Quiero que luzca su pelo como es, tal cual. Y cómo enseñarles cómo pueden usar nuestros productos en cualquier tipo de pelo. Vamos a usar lo que es como es dejé esta base de agua, quiero reactivarla, lo puedo reactivar con agua, pero en este caso me voy a echar un poco yo en mis manos, simplemente para distribuirlo un poco. Que me puse un poco de Hair Tonic. ¿Qué es lo que hacía el Hair Tonic? Esparcía bien el producto. Entonces no me eché nada, nada más simplemente era para poderlo disolver un poco. ¿Qué voy a usar ahora? Vuelvo a las herramientas. Voy a hacer este Afro Pick, se llama Pick. Este me va a ayudar. Si ven todos los grumitos que pueden llegar a tener en la aplicación de la mano, bueno, este me va a ayudar bastante a distribuir primero lo que es nuestro producto para después volverlo a peinar y poderlo sellar. Una vez ya tenga mi base
de producto, ahora sí viene el pequeño tip que les voy a dar en el mix que vamos a hacer en estos productos. Es una base de grasa, es fijación firme. Lo que voy a hacer es una uña. Esto es suficiente para peinarlo. No ocupamos más. Igual lo esparcimos en nuestra mano muy bien. Y hacemos esta capita. Es una capa nada más. Yo siento que con estos productos de base de grasa, en este caso me va a ayudar a mantener lo que es su textura de pelo en la parte de arriba, que es lo que quiero. No quiero forzarla, no quiero alisarla, no quiero eso. Quiero que se mantenga muy similar a lo que tiene. Ya casi vamos a finalizar lo que es esta pequeña demostración. Como quiera, cualquier duda en productos, si quieren tenerlos en sus tiendas, en sus barberías, en sus salones, no olviden en contactar a los distribuidores oficiales de Russell en su país. En este caso, en México, no olviden en contactar a Beauty Art. Son los encargados de distribuir este gran producto, esta gran marca. Y pues que lo sigan en las redes sociales Russell MX. .mx en Instagram y las redes sociales oficiales de Russell. Así que voy a hacer, ahora sí, baja un poco tu cabeza. Con mi peine. Normalmente este peine lo usamos para dar volumen, ¿verdad? Bueno, yo lo uso para poder distribuir bien mi producto y poder estirar mucho bien, mucho mejor mi pelo. Recordemos que tenemos una herramienta todos los días en literal, en nuestro día a día del servicio y son nuestras manos. Es el cual ustedes se van a apoyar en dar esta palmadita para poder terminar lo que es su corte. Vamos a buscar lo natural de su pelo, a ver cómo se acomoda la parte de adelante. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden checar? Si ustedes ven su raíz, cómo viaja. Viaja hacia acá, se mueve y da una vuelta. Pues vamos a tratar de irnos ahora sí con esa fluidez de cómo va viajando su pelo. Aquí, pues literal, estamos haciendo un peinado que se lo puede hacer el día a día porque yo me estoy acomodando a su pelo, no el pelo se está acomodando a mí. Entonces, eso es importante en nuestro trabajo. Ahora, si llegan a preguntar que si podemos hacer o sea, en este caso, un copete más largo, más estirado, sí, sí se puede, claro que sí se puede. Con el uso correcto de productos también, con el uso correcto de técnica también. Pero, pues creo que la pregunta que me hicieron en un principio es bien importante, que si el día a día del cliente es lo que se va a hacer. Entonces,
Creo que este día nos fuimos ahora sí por el lado de nuestro cliente. Tienen alguna pregunta, la pueden hacer con toda confianza, en español, en inglés. Si no, les voy dejando mis redes sociales. A mí me pueden encontrar como X Damián Bravo en Instagram. Facebook no tengo, o creo que sí, como Damián Bravo. Pueden también ver las redes sociales de mi barbería, que es bravos.mx. Ahí también pueden, hacerme cualquier pregunta o duda. Nicolás, any question? No questions, lots of praise, lots of excelentes, lots of looking great. So, no questions from the viewers. Nice. Everything clear. So, no questions. Whenever you're finished, let us know and we'll close it off. Yeah, well, I almost done. Just little touches. Ok, pues les puedo dejar un poco el resultado final. En cualquier duda o pregunta nos las pueden hacer saber y con todo gusto les podemos ayudar. Ok, Chris, I just finished it. If anybody has any question, if not, thank you for watching. Gracias por ver a todos. And thank you, Russell. Thank you, Damien. It looks wonderful. Thank you, everybody, for tuning in with us this week. We will catch you at the next broadcast. Have a great week. We'll see you next time.